completo. Ah, pues yo aquí no me puedo quedar. Me voy a grabar esto aquí. Dos, uno. Plano uno, escena 7, coma uno. Bueno, siempre hay fallos, ¿cierto? Siempre hay fallos y uno trata como de solucionarlo lo más rápido que se pueda, pero hay cosas que se salen a uno de las manos. ¿Cómo me siento? Bien, contento. O sea, cada vez estamos como desarrollando más la historia y uno va dando más pisticas a los personajes, o al personaje en este caso, pues de cómo va desarrollando ese personaje. Entonces, expectantes, siguiendo y mirando a ver hasta cuándo llega ya al final, cómo llegamos. La tercera o la 7. 1, 2, 3, a ver esta tercera. Yo voy a meter la otra. Corte. Capar de la taza. Abajo, pero. Desde abajo se ve abajo superior. Tercero. Claqueta siempre se toma el tiempo para entrar y salir del cerro. Para el día, ¿qué más? Es el gran día. Sí. ¿Estás nerviosa? No, no. No, para nada. Excelente. Soy tranquila. Muy cuando bien. Entré en acción, de pronto sí me pongo llamada. Ah, Yucate, esta es una tesa. Bueno, yo me preparo para tomar un personaje. Primero priorizando la biografía del personaje, porque eso me doy cuenta de todos los detalles que tiene el personaje que voy a interpretar. Entonces, una vez tengo clara la biografía del personaje, le empiezo a aplicar método, le empiezo a aplicar biografía, y así puedo llegar a la psiquis del personaje que se requiere en el proyecto. Me voy a sentir importante en mi vida. Salud. Los dejo porque mañana tengo que madrugar. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Horacio Enrique Benjumea Zuluaga? Yo que siempre te apoyé, te amé y te escuché. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Horacio Enrique? No, como, ya no quiero vivir, o sea, ya como quiero vivir. Desesperada, estás tan aburrida que ya. Que le meta como que la voz se le entrecorta, como, sí. Saca silencio. En esa tal fiestica de tu empresa, mi amigo era el fotógrafo y me envió unas fotos de cómo te besabas con esa practicante de la empresa. Y luego me escribe esa gran perra diciéndome que se siente muy mal. Bueno, como productora de campo, mi responsabilidad es que las locaciones las entreguemos tal y como nos las entregaron y como nos las prestaron. Entonces, si hay alguna eventualidad, algún daño o de que se nos sacó el tiempo y no terminamos en esa locación, entonces hablar tanto con las personas y dueños de esas locaciones para negociar más con las locaciones. En el caso de que hayan daños o así, entonces nos tocaría hablar bien con el equipo técnico para solucionar esto y sacarlo en las mejores manos. Uno, acción. So,
bueno, perfecto, me queda, pero a la perfección. Muchas gracias, hermana. Vale, gracias. De viaje y... con tus ahorros. Aquí. Listo. Solamente utilizamos colores blancos y negros. Ya para la ropa de Martina elegimos una blusa roja para representar la pasión del personaje y la intención con el personaje principal, que es ser la amante. Y con el personaje de Olivia utilizamos colores pastel para que sea una mujer amorosa, cariñosa y apasionada por su mundo. ¿Cierto? De alguna u otra manera, el personaje es una caracterización de un problema que tenemos los seres humanos, y es la ansiedad anticipatoria. Entonces siempre intentamos justificar todo lo que hacemos en un día, en un acontecimiento, en una persona, y siempre culpamos a algo que es externo a nosotros. Esto es concientizar y decir más que eso no es culpa de nadie más que no sea la misma persona. Ese es el objetivo y eso es lo que se busca. Que las personas dejen de poner esas excusas y que nadie es perfecto y que nada se puede justificar.